Roger Federer hará una millonaria donación para luchar contra el coronavirus en Suiza. Varios deportistas de élite se han sumado a la lucha contra el coronavirus y el último en unirse a la causa ha sido Roger Federer. El tenista de Basilea ha anunciado junto a su esposa Mirka una donación a las familias más afectadas con 1 millón de francos suizos, que al cambio es un similar al euro. Ahora Federer se recupera de una cirugía en su rodilla derecha por una lesión en los meniscos y ha decidido reaccionar porque Suiza se ha convertido en el segundo país con más infectados. El suizo se encuentra en las montañas de su país, refugiado junto a sus seres queridos en tiempos donde la cuarentena es vital para evitar que el virus se propague aún más. El de Basilea se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha y se espera que esté listo para la acción si el tenis llega a reactivarse en junio. Esto también se ha convertido en un problema para el tenista, porque la Federación Francesa de Tenis ha decidido unilateralmente que Roland Garros se juegue del 20 de septiembre al 4 de octubre, lo que pone en jaque a la Laver Cup, evento impulsado por Federer que enfrenta a los mejores jugadores de Europa ante un equipo mundial.